Saludo cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos ven a través de estos medios. Queremos llegar a sus hogares y queremos llegar con un mensaje especial de alegría y de salvación. Como estamos hablando de los salmos, el Señor nos regala de una manera especial unos cánticos de esperanza, de amor y de alegría. Bienvenidos. Resulta preferible una clasificación tipológica atendiendo al tema, a los motivos, a la composición, al estilo. Entonces los himnos cantan una alabanza y suelen ser comunitarios. Su tema son las acciones de Dios en la creación de la historia y en los signos que acompañaron al pueblo de Israel. Una alabanza, una acción de gracias. Muy cerca están las acciones de gracias por beneficios también personales o colectivos. Entonces, por la salud recobrada, la inocencia reivindicada, una victoria conseguida por un rey, las cosechas del campo, son unas acciones de agradecimiento. De la necesidad brota también unas acciones de súplicas, de variados temas, como son las necesidades del individuo, como son también lo que los motiva es la petición para convencer o mover a Dios a un favor. Y de la súplica se desprende también un acto de confianza basado en experiencias pasadas o en la simple promesa de Dios. Eso es lo que estamos viendo nosotros en estos salmos. Aleluya.